A mí no me da vergüenza ser trabajadora del hogar. Este trabajo es como cualquier otro. Pero hay gente que piensa lo contrario. Si no, mira los sueldos. Siempre quieren pagar lo mínimo posible. Algunas trabajan un montón. Más de 8, 10, 12 horas. Y no les paga sus horas extras. ¿Y qué del trato? A ver, por ejemplo, los cuartos. A la que está en cama adentro, ¿les dan un buen lugar para dormir? A veces ni la cama entra. ¿Eso qué va a ser buen trato? Algunas les insultan o les gritan. Y piensan que está bien, que es normal. Eso aprenden los niños y las niñas en la casa. A nadie le gusta que le traten mal en su trabajo. Nosotras estamos trabajando. Algunos dicen, ven hija, ven con nosotros a comer a la mesa. Oh, ¿no tiene que utilizar uniforme? Pero no se trata de eso, se trata de respeto. Yo he tenido buenas y malas experiencias. Lo importante es valorarte y darte tu lugar. Como cualquiera su trabajo. ¿Quién no quiere un seguro social, un pago justo, puntual? Un buen trato, sobre todo. Somos trabajadoras del hogar. Nuestro trabajo también es importante. Ustedes tienen que pensar en esto.